Bienvenidos y bienvenidas a La Lavadora de Textos. Hoy contamos con la escritora Cecilia Domínguez, Premio Canarias de Literatura, que nos formula esta pregunta. Tengo una pregunta para La Lavadora de Textos. ¿Por qué existen tantas comillas y para qué se utilizan? Yo también me preguntaba en alguna ocasión por qué existen tantas comillas y qué función tienen. Nuestro corrector de textos favorito, Ramón Alemán, nos resuelve la duda. Hola, Ramón. Hola, Selene. Sí, existen varios tipos de comillas y cada uno de ellos tiene una función en nuestro idioma. Vamos a verlo. Sí que existen muchos tipos de comillas. No hay más que mirar el índice de esta obra, La ortografía y ortotipografía del español actual, de José Martínez de Sousa, para darse cuenta. Pero, como no queremos complicarnos la vida, nos vamos a detener en los tres tipos de comillas que más se usan en español, que son las comillas españolas o latinas, las comillas inglesas y las comillas simples. Lo primero que debemos saber es que, pese a que las comillas que suelen aparecer en los teclados son las inglesas, lo más apropiado en nuestro idioma es usar las españolas. ¿Para qué sirven? En primer lugar, para indicar que lo que está escrito dentro de ellas es una cita textual, o sea, que no pertenece a la misma persona que escribió el resto del texto. Además, se usan en novelas y en otras obras para indicar que lo que encierran es el pensamiento de un personaje. Su tercer cometido es indicar el carácter especial de una palabra o expresión, según la ortografía de la lengua española, de la RAE. ¿Y qué es una palabra o expresión especial? Pues aquella que se usa de manera irónica. La mayonesa caducada es la especialidad de este restaurante. O la que hemos escrito mal adrede. Cada vez que veo esa falta de ortografía, me explota el cerebro. O una expresión de otro idioma. La policía observó in situ los daños del temporal. En estos tres casos también se puede usar la cursiva en lugar de las comillas. El uso de las otras comillas, las inglesas y las simples, es el siguiente. Si dentro de un texto entrecomillado hay otros textos entrecomillados, se usarán por este orden las españolas, las inglesas y las simples, como en este ejemplo. Pedro dijo, nos vemos donde tú ya sabes. Como pueden ver, entre las comillas simples y las inglesas he añadido un pequeño espacio para que se puedan ver. A ese espacio lo llamamos espacio fino. Hay que decir que podemos usar comillas inglesas siempre que no podamos emplear las españolas, pues es cierto que son muy difíciles de encontrar en el teclado del ordenador. Y las simples se usan también para explicar el significado de una palabra. Por ejemplo, la palabra casa significa edificio para habitar. El asunto da para mucho más, pero se nos acaba el tiempo por hoy. Pues ya lo saben, comillas españolas, inglesas, simples, cada una de ellas tiene su cometido y todas son de gran utilidad. Así que como siempre, muchas gracias por la explicación, Ramón. Gracias a ti, Selene, y a nuestros telespectadores. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos aquí en Lavadora de Textos en el próximo programa. Adiós.